Buenas noches para todos. Vale, entonces en esta ocasión, en esta primera exposición, lo que vamos a ver es un poco de directorios y algunos comandos de los módulos. Listo, entonces vamos a empezar con dos de los directorios, con sys y con proc, los dos primeros que vemos aquí. Estos dos tienen algo en común y es que pues son directorios o también son pseudosistemas de archivos. ¿Por qué? Porque se conocen también como puntos de montaje para sistemas de archivos que no se encuentran en la partición del dispositivo. Entonces, como tal, los archivos que están almacenados en estos dos directorios no se encuentran pues en ninguna partición, sino directamente están presentes en la RAM. Entonces, ya con ello, pues ellos nos muestran ya temas de configuración, tiempo de ejecución, procesos en ejecución. Y en estos directorios específicamente no podemos almacenar ningún tipo de archivo convencional, algún archivo general, por ejemplo, como lo que estamos haciendo, el tema de las tareas, no podríamos almacenarlos en ninguna de estas carpetas porque estos archivos, pues solo estas carpetas, directorios, solo muestran archivos que existen mientras el sistema se está ejecutando. Entonces, básicamente solo pues muestran ese tipo de archivos. La idea es no tocarlos, no moverles las configuraciones. De pronto más un tema de consulta con CAD, pero por lo demás, pues no. Vamos con el primero. Entonces, el primero sería con proc. Listo, en proc podemos ver que contiene archivos de dos tipos, procesos, básicamente procesos en ejecución y recursos de hardware. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, ya ingresamos dentro de la carpeta y acá estamos listando los procesos. Entonces, él aquí nos va mostrando precisamente los procesos que se están ejecutando actualmente. Listo. Dentro de esta encontramos algunos archivos que son importantes. Vamos a revisarlos. Por ejemplo, el de la CPU. Entonces, qué pena si me muero un poquito. No, ya estoy dentro del programa. Listo. Por ejemplo, este que es el de la CPU. Entonces, este nos muestra la información, el de CPU info, directamente pues de la unidad central de procesamiento. Nos muestra pues todos los detalles. Entonces, aquí ya podemos ver cómo el modelo, el caché, toda la información general y detallada pues de la CPU como tal. Listo, tenemos otro que es el de interrupts. Listo, que en este nos muestra las interrupciones por dispositivo, puede ser de entrada y salida de cada una de las CPUs. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos dos CPUs, entonces nos muestra precisamente esas interrupciones generalmente en números. Es algo de pronto importante que podríamos consultar. Tenemos otro que nos muestra enumerados los puertos de entradas y salidas que se están utilizando en este momento, que es el siguiente, se escribe IO ports. Este. Entonces, precisamente, pues nos está mostrando esos puertos de entrada y salida que se registra que estamos utilizando. Vale, y el último que vamos a mirar precisamente en la carpeta Pro es el de DMA. Oh. Listo. Entonces, este me está enumerando los canales DMA, precisamente que es el acceso directo a la memoria que se está utilizando. Listo. Hay muchos otros más que eran los que estábamos revisando acá dentro del listado que podemos, pues, mirar. La idea es, pues, por ingresar a cada uno y realizar la consulta ya dentro de esta carpeta. Entonces, como para recapitular un poco de este directorio, recordemos que pues es un pseudosistema y que básicamente contiene todo el tema de los procesos en ejecución.
Entonces, pasaríamos a la carpeta SIS. Una pregunta, Sandra, antes de pasar al siguiente directorio. Cuéntame. ¿Con ese proc tenemos en cuenta también el tema de los drivers? No, en esta carpeta son netamente procesos. En el de sistema ya podemos empezar a ver ya la parte que viene, la de la información relacionada con el hardware. Cuando hablas de procesos, ¿haces referencia al sistema en general o algo en específico? Me refiero solamente memoria CPU y... No, 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 todos los procesos que se están ejecutando en este momento, sino que los que vimos puntualmente son como los más utilizados o los que podemos consultar, como por un ejemplo, por darles. Pero si volvemos a la carpeta, que eran los que les estaba mostrando acá, todos estos son procesos. Entonces tú puedes entrar a todos los procesos y verificar, revisarlo cada uno, no solamente el tema de CPU. De acuerdo, gracias. Dale. Listo, entonces vamos con la segunda carpeta que tiene la misma propiedad de ser un pseudo sistema. Esta concretamente la de SIS está almacenando información del dispositivo, ¿sí? Y contiene archivos del sistema que son virtuales. Entonces contiene archivos con información del sistema de manera virtual. ¿Listo? Tiene más relación con el tema del hardware. ¿Sí? Como con los datos del kernel relacionados con el hardware, y tiene roles similares a las de PROC, que era lo que estábamos viendo, el tema de ser pseudosistemas. Entonces, en esta podemos revisar, por ejemplo, particiones, sistemas de archivo y temas de drivers. Entonces, si quieren, podemos entrar a uno de estos directorios. La verdad, no la he conocido muy a fondo. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, la de hypervisor, revisemos qué tiene. Oh, no me muestra nada la carpeta, listo. No sé si alguno que conoce un poquito más del tema me pueda indicar. De pronto dentro de la carpeta algo de navegación que nos muestre información. Yo sé que la de dev tiene información porque ya lo había visto. Mirémoslo un poquito. Esto trae la información de blog. Qué pena tenerla navegando entre las carpetas, pero pues es como la forma de irlas explorando. Entonces, básicamente, sí, tengo las principales carpetas que son estas que les estoy seleccionando aquí. Y sé que tienen que ver más con el tema del hardware. Pero entonces, ya para mostrarles el ejemplo, pues es que hago la exploración dentro de las carpetas. Pero esas dos, básicamente, como les decía, bueno, una trata netamente con tema de procesos y la otra ya como más información con el hardware. Yo he navegado dentro de estas porque estas también son directorios, pero pues lo que me trae es básicamente el mismo número de información. Revisemos la del kernel. Esta sí contiene más información. Reboot, configuración. Y este tiene más como temas de controladores y funciones. Una pregunta, Sandrita. Ver, cuéntame. Cuando tú dices que el Pro es la diferencia de una que muestra hardware y la otra que es que no te entendí bien. Los procesos, la de PROC
es la carpeta de los procesos que se encuentran actualmente en ejecución. ¿Y cómo cuáles? Es que no estaba, que perdón, el internet estaba interfiriendo, entonces no te entendí bien, qué pena. Sí, no Discúlpame. te preocupes, dame un segundito, ya vamos allá. Acá ya podemos ir. Listo, mira. Estos son los procesos, básicamente. Entonces, el que dentro de los que les mostré estaba la CPU info, que es pues la información de la CPU, pero pues hay muchos otros. Todos estos básicamente es el listado de los procesos que tú puedes ingresar y consultar, que se están ejecutando actualmente. Ah, ok, ya te entendí. Muchísimas gracias. Listo, vale. Listo, vamos ahora entonces con la carpeta dev. Listo. Dentro de la carpeta dev vamos a encontrar que es un directorio que en este momento contiene archivos que representan nuestros dispositivos. Algo que me pareció muy curioso en Linux, que pues no, realmente no conozco a fondo cómo será en Windows, pero me pareció muy curioso que tiene la particularidad de tratar a todos los dispositivos que nosotros tenemos como si fueran archivos también. Entonces, si tenemos un mouse, una impresora, cualquier dispositivo que podamos, no sé, conectar de alguna manera al equipo, él lo está tomando como si fuera un archivo. Entonces, este es el listado, básicamente, dentro de este directorio donde nos muestra esos archivos que nosotros tenemos de los dispositivos precisamente. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, los de los discos, los SDA. Tienen que ver con el tema de los discos, el de audio. No, déjame ver dónde está por aquí. No lo veo. Pero bueno, estos básicamente los SDAs tienen que ver con los discos duros. Tenemos también el de las impresoras. Entonces, pues vamos a verlos un poquito más en detalle. Oh my God. Qué pena con ustedes. De nuevo. Listo. Y no logro ubicarlos por aquí. DLS. Pero sí, acá deberíamos tener el de CD-ROM, el de disco duro, la tarjeta de sonido, los puertos, los del disco floppy. Sin embargo, no los puedo ver. No, yo voy a consultarlos, pero ya no me los muestro. Ah, listo. Sí, muchísimas gracias. Uno de ellos, pues, que tengo, quiero que conserven, no sé si escribírselos aquí, pero bueno, le quería mostrarles como el de. Sí, básicamente el de CD-ROM, SDA para disco duro SATA, audio para tarjeta de sonido, el PS AUX como puerto PS2 y el LPX como impresora. Listo. Vale, pues hasta este momento ese sería el tema como de los directorios, esos tres básicamente. Entonces, una recapitulación general, pues lo de.
Los dos primeros, recordemos que son pseudosistemas de archivos. Y pues ya el DD, que es como tal el de los dispositivos que tenemos en nuestros equipos. Listo. En esta parte, pues ya les iré mostrando un poco los otros comandos, son comandos de módulos. Listo, entonces vamos con el primero. El primero es lsmod. Tenemos que para este comando, bueno, muestra la parte de los módulos que se cargan en el kernel. Entonces, como vemos aquí, muestra también precisamente ese estado y también nos muestra como tal el nombre del módulo, el tamaño y quién lo está usando. Entonces, yo les muestro. Oh my God. Listo. Listo. Entonces es de consulta como tal, como les decía, aquí nos está mostrando el módulo, el tamaño de ese módulo y pues por quién está siendo utilizado. Qué pena con ustedes, no sé, es que esto está como se queda pegado. Mira un poquito más para arriba. Listo. The next one is InSmooth. InSmooth. Okay, so this command is used to insert modules into the kernel. We're going to review the man in smooth. Okay, so again, simple program to insert a module into the Linux kernel. There are another, but we are going to review it next. What else? This command insert the kernel object file, the .kio files into the kernel and have just two options. Let me check it. Let me show it. Just two options. The first one is B for the version that, as the name says, just show the version, and the next one is dash h for help, that is the same that we use here. Listo. qué pena con ustedes. De nuevo, listo. El siguiente que vamos a revisar es el de rmmod. Listo, que como nos dice nuevamente aquí, que este se utiliza para remover un módulo del kernel, pero es uno simple. Igual que como vimos en InSmooth, se dice que es simple porque pues, más adelante al final de la presentación vamos a ver uno que es un poco más complejo, que se usa más, de hecho, incluso que este mismo. Este tiene tres opciones, nos muestra estas tres. La primera, básicamente, que lo que hace es imprimir mensajes sobre lo que hace el programa cuando lo estamos utilizando. La segunda se considera peligrosa porque es para forzar precisamente esa eliminación. Y si, de pronto, si no estamos conscientes o es algo que no se debería remover, puede llegar a ser peligroso. Y el tercero, el de syslog, lo que hace es enviar estos errores al log del sistema en lugar de uno estándar. Pues básicamente contiene este. Y pues finalmente una cuarta que es la V pero mayúscula a diferencia de esta, que es la que nos muestra precisamente la versión actual del programa. Listo. Y finalmente vamos a ver el de modprof.
Listo. Esta es la opción más compleja porque se puede utilizar para ambos, tanto para añadir como para remover los módulos del kernel de Linux. Las opciones que tiene son bastantes. Se dice que es un poco más inteligente que los otros dos porque puede o agregar o remover como con todo lo que traiga por debajo de ese directorio. Entonces, pues tiene muchas propiedades. Por ejemplo, puede cargar un solo módulo, si eso es lo que nosotros queremos, o puede cargar toda una pila de módulos dependientes que dependan precisamente de uno. O en su defecto podemos cargar absolutamente todos los módulos, ¿sí? Entonces ahí ya nos muestra las opciones. Por ejemplo, en la primera de hoy es la que nos hace pues precisamente todas. Esta usa una lista negra y así tiene bastantes configuraciones. Entre ellas, digamos que las más utilizadas, dependiendo de las necesidades, podrían ser todos. Podría ser esta, la de la C, que precisamente nos está mostrando la configuración que se encuentra por defecto. La D, que nos muestra la configuración interna. Obviamente la H, que es la que utilizamos cuando queremos revisar el tema de la ayuda. Entonces es como mucho más completo que el otro y pues nos permite hacer tanto esta o agregar o remover de manera un poco más compleja. Una pregunta, ¿qué comando le oprimes para volver a salir a la terminal? Con la Q de quit. Entonces, por ejemplo, generalmente cuando ingresas a man, él te deja, bueno, ingresemos al primer modprobe. Y él no te deja salir de ahí. Entonces tú presionas la tecla Q y ya él te saca, te envía nuevamente a la terminal. Muchas gracias. Dale, claro que sí. Entonces, básicamente, pues esa era la temática. No sé si tienen alguna pregunta, algo más que adicionar al tema, pronto los que conocen un poquito más. Dudas, comentarios, felicitaciones. Felicitaciones.